Detrás de la sombra de las banderas rezagadas, detrás de la estela de música de las ramadas. Parece que el 18 fuera número mágico cuando rojea en el calendario. Septiembre ya restaura el verde y los árboles empiezan a acicalarse. Alcalde de la comuna de Cabrero, señor Mario Guierque Quevedo. Concejales de la comuna de Cabrero, señor Óscar Órdenes Guíñez y Farid Farrán Cabezas. En representación del jefe de Brigada de Investigación Criminal PDI Cabrero, subcomisario Edgardo Macías Fuentes. Presidente Unidad de Pastores Evangélicos de Cabrero, Pastor Andrés Ortiz Montesino. Director Departamento Comunal de Educación, señor Levi Ramírez Vargas. Vice Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cabrero, señor Carlos Paredes Gutiérrez. Director Escuela EMI 104 Charrúa, señor David Navarrete Veloso. Directivos y funcionarios municipales, representantes de instituciones, invitados especiales, padres y apoderados, estimados alumnos, señoras y señores. Hoy día hacemos un paréntesis en nuestras actividades habituales para recordar y celebrar un aniversario más del primer acto de nuestra independencia como nación políticamente soberana y libre. Me refiero a la primera Junta Nacional de Gobierno, hecho acaecido el 18 de septiembre de 1810, hace ya 203 años. Recordamos y celebramos con un sencillo pero importante acto cívico en el que participa la comunidad educativa de nuestra escuela y de otras escuelas que nos acompañan hoy, como lo han hecho durante varios años. Este acto se inicia con el izamiento de nuestro pabellón patrio y la interpretación de nuestro himno nacional, el que será dirigido por la banda de guerra instrumental de Cabrero. Izan el pabellón los alumnos Kevin Rivas y Carolina Cisternas. En esta especial ocasión,
El alcalde de la comuna, señor Mario Guerque Quevedo, se dirigirá a todos los presentes expresando un saludo de fiestas patrias en este año 2013. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de entregar un mensaje, saludar en primer lugar a nuestras autoridades, al concejal don Óscar Órdenes Guíñez, don Mauricio Rodríguez Rivas, don Farid Farrán Cabezas, saludar de igual forma a don José Figueroa Moreno, en representación del jefe de Brigada de Investigación Criminal PDI Cabrero, el subcomisario Edgardo Macías Fuentes, junto a su equipo, presidente de la Unidad de Pastores Evangélicos de Cabrero, pastor don Andrés Ortiz Montesinos, director del Departamento Comunal de Educación, don Levi Ramírez Vargas, encargado de la Escuela Emil 104 de Charrúa, don David Navarrete Veloso, directivos y funcionarios municipales, representantes de instituciones, invitados especiales, padres y apoderados, estimados alumnos, señoras y señores. La verdad que estamos de fiesta en Charrúa, estamos de fiesta en nuestro país y también en nuestra querida comuna de Cabrero. Y estamos aquí presentes acompañándoles en este gran desfile organizado por la escuela, ¿verdad?, Hogar de Charrúa. Aquí hay un trabajo detrás de la escuela, del departamento, de los alumnos, de los profesores, de los apoderados. Aquí hay un trabajo en equipo que se desarrolla de buena forma, con mucho compromiso y con mucho cariño para la localidad de Charrúa y para todos los que llegan igual a presenciar este hermoso acto que ya lleva muchos años realizándose en esta linda localidad de Charrúa. Yo quiero felicitar a los organizadores, felicitar a los apoderados que le ponen ese entusiasmo, a saludar y felicitar también a los profesores que sabemos que realizan un trabajo especial preparando a los alumnos, y ustedes van a poder ver hoy día todo el trabajo que ellos realizan durante el año con mucho corazón para poder presentarle a todos ustedes, a los padres y a todos los que hoy día nos visitan en este hermoso lugar. La verdad que ayer estábamos muy contentos, hicimos el desfile en Chillancito, en una localidad similar, con características rurales también, y aprovechamos de inaugurar una cancha techada, que los vecinos, ¿verdad?, valoran mucho, y quedaron muy contentos porque es una cancha techada que va a prestar primeramente la utilidad para los alumnos, para que puedan realizar sus ejercicios de buena forma, y también una cancha techada para la comunidad de Chillancito y también para la comuna de Cabrero si en algún momento quisieran ocupar el recinto en el lugar. Y yo quiero decirles ahora, en este momento, aprovechando que estamos de fiesta y aprovechando que están también presentes las personas indicadas, como el director del Departamento de Educación, con quien hemos ido trabajando y también conociendo la realidad de nuestros establecimientos educacionales. Porque para nosotros es fácil a veces decir, hagamos tal cosa en un establecimiento, pero resulta que no era la demanda que los profesores nos solicitaban, ni tampoco era la demanda que los padres necesitaban para que sus alumnos, para que sus hijos se sientan de buena forma estudiando en esta linda escuela. Y aquí hay un sueño anhelado de muchos años, que es también contar con una cancha techada. Y yo quiero hacer un compromiso, ya que están las personas indicadas, está el director del Departamento de Educación, y esto está siendo grabado también. Esto yo lo dije ayer, si no se cumple van a estar las grabaciones y el día de mañana me van a pasar la cuenta con la grabación en mano. Y yo le quiero decir a los profesores, primeramente, a todos los apoderados, a toda la localidad de Charrúa, que nosotros este año vamos a comenzar con el soñado cancha techada. Ya este año vamos a comenzar con la cancha techada y el próximo año la vamos a terminar en su totalidad. Va a ser una cancha techada que va a estar, como lo han solicitado los apoderados, atrás de la escuela, no al frente, para que no tape el establecimiento. Y esta cancha que ustedes ven acá la vamos a mejorar. La vamos a dejar en buenas condiciones para que se siga ocupando de la misma forma con los alumnos y también con la comunidad de Charrúa. Ese es un compromiso que quiero realizar con ustedes porque es necesario tener ya una cancha techada que permita que nuestros
alumnos y que nuestros profesores puedan realizar sus clases de buena forma y no tengan que estar a la intemperie a veces en invierno pasando frío. Así que ese es un compromiso que lo vamos a comenzar este año y el año 2014 ya lo vamos a estar inaugurando. Ese es un compromiso que quiero hacer con ustedes antes de terminar mi discurso. Quiero felicitarles nuevamente a todos los que llegan de distintos sectores de nuestra comuna a desfilar a esta hermosa localidad. Veo la banda de guerra, veo clubes de huaso, veo también la banda de guerra de charrúa, que también va a presentar su número. Y así todos los que llegan a esta hermosa localidad a presentar su desfile. Así que quiero desearle a cada uno de ustedes felices fiestas patrias, que seamos responsables, compartiendo, ¿verdad?, con nuestra familia, con nuestros amigos, y que lo pasemos muy bien en nuestra comuna. Así que un abrazo bien apretado para cada uno de ustedes y que lo pasen muy bien junto a sus seres queridos. Muchas gracias. O'Higgins, para celebrarte a media luz hay que alumbrar la sala. A media luz del sur en otoño, con temblor infinito de álamos. Eres Chile, entre patriarca y huaso. Eres un poncho de provincia, un niño que no sabe su nombre todavía. Un niño férreo y tímido en la escuela, un jovencito triste de provincia. En Santiago te sientes mal, te miran el traje negro que te queda largo. Y al cruzarte la banda, la bandera de la patria que nos hiciste, tenía olor de yuyo matutino para tu pecho de estatua campestre. Joven, tu profesor invierno te acostumbró a la lluvia, y en la Universidad de las Calles de Londres, la niebla y la pobreza te otorgaron sus títulos. Y un elegante pobre, errante incendio de nuestra libertad, te dio consejos de águila prudente y te embarcó en la historia. Bernardo O'Higgins Riquelme, Pablo Neruda, chileno. A continuación, la docente Rosa Canales Gutiérrez nos va a leer una alocución patriótica con ocasión de la fecha que celebramos. Hoy conmemoramos la primera Junta Nacional de Gobierno que da inicio a la independencia de nuestra patria. Habitualmente recordamos a los hombres que fueron partícipes de esta hazaña, sin duda muy importantes, pero también hubo mujeres patriotas que abrazaron el sueño de la independencia. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Sorprende descubrir que entre ellas había desde señoras aristócratas hasta las más humildes campesinas, que abrigaron la causa patriota y, a pesar de su relegada condición social de estos años, jugaron un significativo rol en la construcción de esta nación. Una de las más conocidas, Javiera Carrera Verdugo, independentista de tomo y lomo, hermana de José Miguel, Juan José y Luis Carrera, conocida señora de la aristocracia criolla del siglo XVIII, fue una de las más audaces y fervientes defensoras de la cruzada emancipadora. Según Vicente Grez, en su libro Las mujeres de la independencia, Javiera Carrera solo tenía 25 años cuando dejó sus labores de dueña de casa para convertirse en una de las más importantes consejeras de la conspiración libertadora. Fue ella quien alentó a sus hermanos a arrojarse por la lucha de los ideales independentistas. El sombrerito es una danza popular del siglo XIX. Conserva su nombre por el uso que la pareja da al sombrero en este baile de la zona central de nuestro país. Reemplaza el pañuelo. Ambos bailarines lo llevan en su mano derecha a la altura de sus ojos. El sombrerito es uno de los tantos bailes dieciocheros que alegran las fiestas patrias. A continuación, seis alumnos del segundo básico, preparados por su profesora, señorita Janet Rivera Garay, nos presentarán en este escenario el sombrerito. Thank you.
El baile nacional de Chile se llama La Cueca. Este baile nace de una historia rica, con influencias africanas y amerindias. Aunque los chilenos la bailaban por muchos años, no existía un baile oficial en Chile hasta el año 1979, cuando se determinó que la cueca sea la danza nacional. La cueca se trata de la parodia del cortejo entre el gallo y la gallina. Esto se ve bien, porque los participantes levantan pañuelos sobre la cabeza durante el baile. Los pañuelos pueden simbolizar las plumas o cresta del gallo y la gallina. Enseguida, alumnos de gimnasia rítmica de nuestra escuela, con elementos, pañuelos y cintas de los cursos tercero, cuarto y octavo años, nos presentarán Fantasía de Cueca. Se vino cantando, se fue, nació junto de una parra. Mi padre era la más hermosa, cantando se vino cantando, se fue, Dios le dio voz y guitarra. Cantando se vino cantando, se fue. Se vino cantando, se fue, cantándole al mundo entero. Cantando se vino cantando, se fue, corazón de los chilenos. De los chilenos, sí, que están llorando. Cantando se vino cantando, se fue, porque ya no está cantando. Thank you.
La cueca porteña es propia de la ciudad de Valparaíso, quinta región de Chile. Sus temáticas tratan el amor, los barrios, el puerto, las mujeres y todo lo que vincule el mundo porteño. La vida nocturna de Valparaíso influyó en la cueca porteña, dándole gran desarrollo en locales nocturnos. En el baile, el varón le muestra el puerto a la dama a medida que el viento sopla sus mejillas. Este baile trata específicamente de enseñarle el mar a la dama y encantarla con la belleza de este. Ahora, el conjunto folclórico integrado por un grupo de apoderadas de nuestra escuela nos va a presentar en esta ocasión polca, porteña y cueca coreográfica. Y clavó y sin sí, sí.
El conjunto folclórico de Cabrero, Brisa Campesina, se hará presente en este escenario con un esquinazo conformado por tres cuecas. Thank you.
luna de amores. Para arriba el sentimiento, sí, ay, sí, sí. La collera de tus ojos, sí, ay, sí, sí. Se prepara mi vida para adorarte. Y un eterno cariño está a la vuelta de ti, ay, sí, sí. Se prepara mi vida para adorarte, sí, ay, sí, sí. Está a la vuelta de ti, mi corazón, para correr el champion de nuestro amor, sí, ay, sí, sí. El puntaje mayor para nuestro del conjunto Prisa Campesina. Termina este acto cívico en su primera parte, por supuesto, para ir enseguida al desarrollo del desfile. En este desfile participan varias instituciones, por supuesto, de la localidad y también de otras. Solicita permiso para iniciar este desfile el capitán de la cuarta compañía de bomberos, don Pedro Flores Vega. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Solicito autorización para iniciar desfile de Fiestas Patrias. Autorizado, señor. A su orden. ¡Echa banda! ¡Desfile! ¡Alto paz! ¡Escuela! ¡Mar! Thank you.
inicia el desfile con la participación de la Escuela Técnica Tocuana Villancó, fundada en el año 1981. Actualmente cuenta con una matrícula de 4 alumnos y una niña oyente. La docente encargada es Patricia Arce Ortiz, quien actualmente se encuentra con licencia médica, siendo reemplazada por la docente Carolina Araneda Mesa. Escuela GEMI-102 Los Olmos, en La Colonia. Escuela GEMI-119 Coliseu. Pasa frente a las autoridades de la Escuela GEMIS 191 El Progreso, con su profesora encargada, Margarita Torres Pica. Escuela E-1104 Charrúa, con su abanderado Kevin Rivas y Fernanda Castillo. Porta estandarte de la escuela y las profesoras Ivonne Ramírez, Rosa Canales, pre-kinder y kinder, con su educadora Vilma Riquelme y Solange Castillo. Docentes Alberto Navarro, Janet Rivera, Alejandro Olave. Los inspectores Edgardo Badilla, Hans Echevarría, las docentes Pilar Insunza y Valeria Valenzuela. Asistente de la educación, señorita Elizabeth Suazo, Fanny Ríos, Noelia Salazar y Victoria Castillo. Procede que la banda de guerra de nuestra escuela desencajone para que pueda encajonar la banda o bandas de Cabrero. Para iniciar la segunda parte de este desfile. La escuela de 1104 Charrúa fue construida en el año 1949 por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para funcionamiento de una escuela primaria común. El terreno fue donado por don Alfonso Olea, vecino de la localidad, en el gobierno de don Gabriel González Videla. La escuela empezó funcionando con 4 cursos de primero a cuarto año, el 13 de noviembre de 1950, siendo su primer director la señora Blanca Flores de Meirone. En la actualidad, su director es don David Navarrete Veloso, profesor de Educación General Básica e ingeniero en gestión de centros educativos, contando con una planta docente completa, siendo el jefe del TP don Arturo Fuentes Bustos. De nuestra escuela, crear
una escuela en que sus integrantes se sientan parte de ella, abierto a los cambios y comprometido en elevar el nivel educacional y cultural de la ciudad. Trabajo, por tanto, debe estar centrado en la tarea de enseñar a sus alumnos hábitos de higiene, de presentación personal, de orden y cortesía, conocimientos correspondientes a los diferentes subsectores y cursos. A continuación, entonces, corresponde que encajonen las bandas de Cabrero, de Guerra Instrumental, para dar inicio entonces a la segunda parte de este desfile. Recuerdo que el tambor mayor de esta banda es la señorita Nicole Insunza Sepúlveda y el director de la banda instrumental, el señor Héctor Aguilera Morales. Su participación en el desfile de hoy, el jardín familiar número 1, que atiende a niños y niñas de 2 a 4 años, 11 meses, de la localidad de Chihuahua y otros sectores, otorgando una educación de calidad, además de fomentar los valores, incluido el respeto, solidaridad y un entorno basado en la armonía y sana convivencia. Se cuenta con el apoyo de educadora pedagógica, educadora diferencial, asistente social y nutricionista. Actualmente su directora encargada es Elizabeth Castro Enríquez, Soledad Pérez Castro y su manipuladora Corina Pacheco Mesa. Y la participación y colaboración de las familias de los niños. Taller laboral Nuestra Señora del Rosario se fundó en el año 1978 y está compuesto de 10 socias activas y 2 cooperadoras. Presidente María Mendoza Leal, secretaria Marilu Bilbao Manso, tesorera Marlene Bilbao Silva,
Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer, fundado el 8 de marzo del 2001. Tiene un total de 43 socios, su directiva 30 mujeres y 13 hombres. Su directiva actual está formada por Manuela Campos Salinas, presidente, María Rocha Pavés, vicepresidenta, Teófilo Chavarría Bravo, tesorero, María Victoria Moraga Mora, secretaria, y director Victoriano Morales Castillo. Comité de Salud pasa también frente a las autoridades. Academia de Fútbol o Club Deportivo Adonai. Con más de 60 inscritos, hoy día participan solo algunos de ellos. El Cuerpo de Bomberos de Cabrero fue fundado el 19 de agosto de 1962 y se encuentra formado por 4 compañías, 2 de ellas en la localidad de Cabrero, 1 en Monte Águila y otra en la localidad de Charrúa. El Cuerpo de Bomberos de Cabrero cuenta con un honorable directorio general, el que se encuentra formado de la siguiente forma: superintendente, señor Antonio Figueroa Gómez; vice-superintendente, señor Carlos Paredes Gutiérrez; secretario general, señor Joel Silva Cifuentes; comandante, señor Gerardo Sabaj Chavarría; segundo comandante, señor Cristian Arriagada Baquedán; primera compañía fue fundada el 21 de mayo de 1954 por el padre Antón Maldonado Gutiérrez. Está ubicada en calle Señal número 169 en la localidad de Capre. Segunda compañía fue fundada en 15 moderadas, este año ha obtenido la personalidad jurídica. Fue creado en el año 2010. Han desfilado las instituciones, organizaciones que hoy día han podido hacerse presente en este desfile de Fiestas Patrias 2003. Ahora desencajona la banda de guerra e instrumental de Cabrero.
Fiestas Patrias 2003. Viene encabezado, por supuesto, por una carreta. La carreta tradicional de nuestros campos. Ellos van a acercarse a la tribuna de las autoridades para ofrecer, por supuesto, el tradicional cacho en chicha a nuestras autoridades. Club de Guasos de Charrúa inicia su participación en esta mañana. Otra vez vengo a verte.
septiembre. Ay, 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 vamos pa, vamos bailando la cueteca. En Quilpa que se dice, hay una reina. Aplaudamos la siempre antes que se pierda. Hay una reina antes que se pierda y fin. Yo voy cantando, saquemos los pañuelos, vamos recordando. Ella solo les pide que no la olvide. Hemos presenciado un vibrante pie de cueca con participación de los huasos de charrúa. A continuación, los huasos inician su desfile. Autoridades presentes en este día, el Club de Huasos de Charrúa, con su abanderado Don Manuel Soto, su directiva, dirigida por Don José Soto, porta estandartes. Todos nosotros, hombres del campo de Charrúa. Desfilan con los huasos de Charrúa en esta ocasión los carreristas Cuartos Viñas de Charrúa, del corral Los Castillos, quienes representan a nuestro sector en diferentes competencias. Carreristas Cuartos Viñas del corral Los Castillos también desfilan hoy día frente a nuestras autoridades. Desfile del Club de Huasos de Charrúa termina este acto cívico y desfile Fiestas Patrias 2013. Bueno, muy contento, salió todo lindo, la verdad que da gusto ver un desfile bien preparado. Quiero saludar, ¿verdad?, a los profesores, al director del establecimiento, a los apoderados y obviamente a los alumnos que durante el año preparan sus coreografías para poder presentarlas, ¿verdad?, acá en su localidad, para que también sepan que acá hay talento y hay preparación de parte de sus alumnos y sus profesores. Quiero felicitar y agradecer, la verdad, a todos los que llegaron a desfilar, a todos los que llegaron a presenciar este lindo acto y desfile, e invitarles a que sigamos disfrutando de nuestras fiestas patrias. Acabamos de inaugurar una cancha techada, un patio techado en Chillancito,
y acá el compromiso es que tenemos que realizar el mismo patio techado. Vamos a empezar este año 2013 y lo vamos a terminar el año 2014. Es un compromiso que realizamos porque es una necesidad que también tiene el establecimiento. Les quiero recordar que con profesionales del Departamento de Educación estamos generando un catastro de todas las necesidades que tienen los establecimientos para poder incorporarlo en el presupuesto del 2014. Así que muy contento los avances, muy contento este desfile y un gran saludo a todos los que participaron y nuevamente hacer la invitación a que sigamos disfrutando nuestras fiestas patrias. Bueno, muy contento de poder estar celebrando fiestas patrias acá en la Escuela de Charrúa, muy contento de poder estar cumpliendo con lo que nuestro alcalde nos encomienda, de poder dar la posibilidad de que todos aquellos que somos parte de la Comuna de Cabreo disfrutemos de las tradiciones, de la cultura, de todo aquello que nos pertenece como ciudadanos de este país. Y obviamente hoy día ha sido un día de felicidad, de festejo, donde la comunidad de Charrúa ha podido disfrutar de este gran desfile de fiestas patrias. Muy contento por la participación de toda la comunidad y obviamente de la escuela, de los profesores, de los estudiantes que hacen posible que todo esto se realice de la mejor manera posible. Como la bebé,